el acelerador me quedó tan bien que dije ¿por qué no hago lo mismo con la palanca de cambios? hacerla de cero, que quede más robusta que sea más funcional, no complicarme tanto con el tema de las partes, que sea lo más sencilla posible, pero eficiente pensé, no voy a ser el primero que vaya a reformar o cambie la palanca del Fiat 600, así que tiré una historia en Instagram y me tiraron unos cuantos, algunas fotos y videos y hubo una que me copó muchísimo así que esa es la que voy a estar tratando de hacer eh, no voy a estar copiando de lleno eh, la palanca ya que lleva una serie de rótulas que yo no tengo, pero Voy a estar tratando de copiar más o menos la idea para que funcione de la misma manera, digamos. Acá está la palanca vieja que bueno, ahora desarmé y me di cuenta de algunas cositas ahí abajo que voy a mostrar. Esto está todo gastado. No sé si esto se tiene que salir. No sé si este resorte tiene que tener como una aranderita como esta que tiene acá para sostenerme esto acá arriba. La verdad que no sé, pero bueno, esto está para atrás está todo suelto, igual el manchón atrás en la caja está para atrás. Acá tengo el eje con el manchón, que este es regulable. Este, así que todavía estoy viendo cómo hago para sacarlo si, sa si bajo un poquito la caja. Este manchoncito igual está detonado, por acá estaba medio despegado, ahí también. Ahí está medio despegado, así que esto no no va a aguantar mucho más. El tema de la caja y motor. Aparentemente el conjunto me quedó un poquito inclinado hacia atrás. Entonces la punta de la caja está como apuntando hacia el, hacia el piso del auto. Está raspando ahí en el techo y capaz que era una de las causas de que me, me costara meter el tema de los cambios. Que estaba todo cruzado, trabajando cruzado, digamos. Así que lo que voy a tener que hacer acá es suplementar un poquito entre el piso del auto y las arandelas estas, que baje un poquito la caja, porque obviamente subir el motor no puedo. Ya que al subirlo empieza a raspar esa manguera y eventualmente se va a terminar cortando, así que no quiero correr riesgo. Vamos a bajar un poquito la caja y dejar la misma altura del motor. Bueno, primero que nada vamos a explicar un poco el funcionamiento de la caja. Acá tengo los tres ejes que van adentro de la caja. Cada uno de estos tiene una lunita como esta que controla o comanda, como quieran decirle, un tren de engranajes. Una de las varillas controla primera y segunda, la otra de las varillas controla tercera y cuarta, y la última de las varillas controla la reversa en una sola posición. Nosotros lo que hacemos cuando metemos cambios es mover esta patita. Esta patita pivotea entre estas tres sectores, así, hace como tuk tuk, no lo puedo meter adentro, me está costando un huevo hacer esto. Pero bueno, pivotea así cuando nosotros empujamos la palanca para un lado hace así, para el otro hace así, y cuando empujamos hacia adelante y hacia atrás, hacia así o así. ¿Me explico? Entonces, ponele, qué sé yo, pones primera, te vas para allá así, tuk, entonces primera, después segunda, tuk tuc, tuc, después volvés al punto muerto, bajas, tercera, cuarta. Y después, por último, si querés poner reversa, te tenés que ir para el otro lado y ahí clic y poner reversa. Esa es la explicación básica de cómo funciona la caja por dentro. Estas tres partes son de una caja que yo tenía vieja, que me habían regalado, que bueno, la desarmé toda y estaba medio hecho a cagar los engranajes. De todas maneras, guardé todo y el aluminio eventualmente se fue a fundición. Ahora es parte de la bomba de agua el aluminio ese... Pero bueno. Y adelante tenemos este mecanismo que, agarrado a la parte de atrás, Gira cuando nosotros giramos la palanca. Ahora no lo puedo hacer girar porque hay que sostenerlo bien. Ahí está. Lo que pasa es que está, esto está hecho a cagar, por eso no me entran los cambios. Está hecho mierda esto. Pero bueno, esto gira, gira sobre su eje y nos permite meter los cambios. Estimo que ahí esa rotulita tiene que estar en excelentes condiciones para que esto funcione bien. Y bueno, en mi caso está hecho a cagar y quiero cambiar todo el sistema. Yo lo que voy a hacer es invertir todo el mecanismo. En mi caso, primera va a ser hacia atrás, segunda hacia adelante, tercera hacia atrás, cuarta hacia adelante y reversa también hacia adelante. Completamente invertido de como es originalmente. ¿Por qué? Porque la patita, el bracito que se va a mover, en vez de estar pivotando en la parte de arriba, esta parte va a estar fija y todo el sistema va a estar pivotando desde abajo. ¿Me explico? Va a estar entrando y saliendo desde abajo el caño. Entonces, lo primero que tenemos es este eje. Que viene a ser esta pieza la que se mueve hacia adelante y hacia atrás. En segundo lugar, vamos a tener una carcasa que va a constar de estos cañitos. Estos caños, imagínense los soldados atornillados a la carrocería mediante una estructura parecida a esta. Se va a estar acá y el eje se va a mover así. Y por último, vamos a tener nuestra palanca que va a ir metida acá y con un punto de pivote acá, más o menos donde está mi dedo, va a ser el truco, va a empujarla para adelante y hacia atrás. A su vez, a esto le tengo que añadir un movimiento giratorio que va a ser una cosa así: tuk, ahí. Y para que este eje gire, yo voy a tener a la parte de arriba del volante una pequeña palanquita que voy a hacer así. Entonces, esto va a estar completamente quieto en la posición central y yo voy a mover esa palanquita. Clac. Entonces, voy a empujar para acá: primera, segunda, después para el otro lado, tercera, cuarta y por último, si quiero poner reversa, bien para allá, reversa. Eso estaba la explicación de cómo voy a hacer esto. Ahora tengo que ingeniármela. Para hacer la estructura y que pueda ser adaptable al meca a la parte original del auto, ¿me entendés? No quiero modificar nada del auto, no vamos a estar cortando nada, tiene que entrar. No sé cómo voy a hacer para meter esto, che, capaz que tenga que cortar un poquito la carrocería. Capaz que lo hice muy grande el pedo, por ahí tendría que cortar esto ahí y listo. No sé, ahora lo voy a estar viendo. Bueno, ahí decidí usar un solo cañito, lo corté a la mitad y voy a usar dos mitades así queda bien cortito. Tengo que calcular ahora la medida del pivote. Bueno, entonces acá el pivote tenemos aproximadamente del punto donde pivota a donde está el soporte. ¿Dónde mierda pivota esto? Claro, sería, digamos, justo acá, justo en el medio. Ahí sería. Y tenemos 5 centímetros de pivote. Nosotros le vamos a dar 6 centímetros para tener una palanca un poquito más grande. Entonces, 6 centímetros desde ahí hasta acá. ¿Tan poquito en serio? Me parece muy poquito. Bueno, la verdad que a mí me parece que 6 centímetros de palanca que más o menos quedaría por acá me parece muy poquito. Así que le vamos a dar 10 centímetros. De todas maneras, la pieza que me va a dar la palanca va a ser desmontable. Así que si quiero fabricar otra, puedo fabricar otra. O puedo fabricar varias hasta encontrar la medida correcta. Bueno, acá tenemos nuestra palanca principal. Acá tenemos el mecanismo de pivote. Entonces, acá tengo esto. Este es eh, la punta de la selectora vieja. Se la corté. Así que, medio que ya no hay vuelta atrás. Aunque sí, sí hay vuelta atrás. No pasa nada. No pasa nada. Esto acá, ahí, tuerca y listo. Lo tenemos de movimiento. Ahí lo puse más o menos en el centímetro 1 y llegamos más o menos hasta el centímetro 4. Tenemos 4 centímetros de movimiento. Puedo mejorar esto comiendo un poquito acá de todos los lados y eso me va a dar un poquito más de movimiento. De hecho esto estaba largo y no se movía tanto, me quería morir. Así que lo corté ahí y ahora tengo más movimiento. Palanca original tiene más o menos... A ver, vamos a ponerlo en la extensión máxima, que sería ahí. Un poquito más adelante, en realidad no llega tan atrás esto, pero bueno, vamos, vamos a ponerlo ahí para ver cuánto tiene. Ahí estaríamos en el centímetro cero y ahí, sí, 4 centímetros, justito, lo mismo, por ahí un poquito más, no, 4 centímetros. Y la palanca jamás se mueve tanto, o sea, ni a palo quedaba así la palanca, esta por ahí, ahí queda. Ah, de hecho, ahí tiene la marca, mira, hasta donde llegaba, hasta ahí llegaba esto. Bueno, acá yo le soldé unas tuerquitas ahí a esto. Que ahora tengo que unir estas dos piezas con esto. Esta pieza, digamos, la pieza central, tiene que estar, tiene que ser desmontable de estas dos piecitas. Cosa que si yo tengo que desarmar esto algún día es todo desmontable. No voy a soldar eso porque si no me voy, voy a morir. Esta parte no la voy a mostrar, la vamos a hacer así nomás. Uah, listo, se ve feo, pero tengo todavía que corregirle un poquito, amolarle algunas partes. Terminar de soldarlo bien. Pero bueno, esta es la pieza que me va a sostener todo el conjunto. Bueno, vamos a armar esto. Esto primero que nada va acá. Esto va acá adentro así. Tuki. Hasta ahí. Tiene dos agujeros porque la había puesto acá arriba y no me gustó cómo funcionaba. Así que le di un poquito más de largo porque este perno había quedado muy metido ahí. Esto va acá, así. Tuki. Esta tuerca tiene que entrar acá. Estos dos tornillos entran ahí, en los agujeritos esos. Vamos a ponerle una tuerca primero y después la otra. Y listo, esta es la mitad del mecanismo de la nueva selectora. Se ve bastante robusto justo como hago las cosas yo. Ahí un poquito más lejos, así ven bien cómo funciona. Tiene el mismo recorrido que la palanca original. Falta hacer el agujero acá para poder unir con el resto de la palanca y me falta la otra mitad del mecanismo que es la palanca acá arriba que me permite mover esto así. ¿Se entiende ahí cómo funciona esto? Y el mecanismo va a constar de una planchuela acá que se va a mover para arriba y para abajo y con otra varilla que va a bajar hasta acá abajo, va a copiar el movimiento. Como si, fuera, como, como si fuera la mitad de una dirección de auto. Entonces esto funcionaría de la siguiente manera. Yo giro la mano así, se gira la palanca ahí abajo. Entonces, giraría para en allá, giraría para ese lado, sería primera. Ah no, para al revés sería. Sería para atrás primera, porque primera es hacia adelante, pero la palanca está invertida, entonces ahí sería primera. Segunda. Al medio, tercera, tercera, uh, claro, sí, tercera, cuarta y por último, al medio de vuelta, bien para allá, reversa. Bueno, esto es un poco más grande que esto, un poquito más grande, no tanto, <laughs> así que no lo veo entrando muy fácil al auto. Si hay que mandarle un poquitín de mola a la carrocería del auto, le mandaremos y reforzaremos. No hay problema, no hay por qué preocuparse, pero bueno, todavía me falta la otra mitad que no voy a estar fabricando ahora porque ya medio que estoy cansado y quiero descansar un poquito. Así que lo que voy a estar haciendo en el próximo video es terminar lo que es la selectora y vamos a estar instalándola en el auto y probándola. Espero que funcione. Escucho consejos, muchachos, cualquiera que tenga una idea. Hasta ahora yo le tengo bastante fe, el mecanismo es bastante robusto, por ahí un poquito de grasa. A las pistas para que se deslice bien. Eh, calculo que sí, un poquito de grasa y vamos acá como loco. Y después esto estaba viendo que no necesito que, sea, que tenga mucho ángulo, así que voy a estar viendo acá cómo hago. Después tengo que fabricarle una serie, ponerle alguna serie de resortes para que vaya y vuelva bien. Así que con eso estamos cubiertos, creería. Así que bueno, muchachos, los dejo por acá. Eh, escucho consejos y nos estamos viendo en unos días más.